Después de aprender esta receta, solo quiero comer fideos como esta. En una olla con agua hirviendo, agregue 300 gramos de fideos y una cucharada de sal. Mezclar y dejar cocinar por 7 minutos. Luego transfiera a un recipiente, agregue una cucharada de aceite de oliva, mezcle y reserve. Cortar la manzana en tiras y verter el jugo de medio limón y transferir a un recipiente. Si quieres la lista de ingredientes y el paso a paso detallado, te lo dejo aquí en los comentarios. Picar medio pimiento rojo, un pepino, una cebolla, medio pimiento verde y transferir al recipiente. Mezclar muy bien. En un recipiente agregar 3 cucharadas de mayonesa, 1 cucharada de mostaza, 1 cucharada de ketchup, 2 cucharadas de aceite de oliva. Una cucharada de salsa de soya, el jugo de medio limón, pimienta negra al gusto, sal al gusto y mezcle bien. Verter la salsa sobre la ensalada y mezcle. Ahora vierte la ensalada sobre la pasta y mezcla todo muy bien. Por último, añade 170 gramos de atún y vuelve a mezclar. Coloque en el refrigerador por 30 minutos aproximadamente. Esta ensalada de pasta con atún es deliciosa. Hazlo en tu casa, a tu familia definitivamente le encantará. Hasta la próxima receta. Adiós.